Después del Sol, el objeto astronómico más espectacular es la Luna, sin duda, por el tamaño que tiene, por lo que ocupa en el cielo y por la manera en que nos afecta sobre la Tierra, también va a ser un objeto espectacular de observar. Evidentemente la vemos la mitad del tiempo de día, la mitad del tiempo de noche, pero es mucho más atractiva observarla de noche. Entonces, incluye la dificultad de llevar a los chicos o a un lugar a observar la Luna o desde el centro, pero abrir el centro de noche. Aquí tienen algunas imágenes, están tomadas, son fáciles de tomar las imágenes de la Luna con gran detalle y podemos observar muchas cosas en ella. Más que nada, esta charla pues, va a ser algo bastante descriptivo de lo que es la Luna y cómo funciona. ¿Se podría bajar un poco la intensidad de la luz? No. ¿Y apagarla? ¿Dejamos las de fuera encendidas? ¿Es un interruptor solo? Sí. Perfecto. Vale, aquí tenemos la Luna. La Luna cuando está llena tiene poco detalle de los cráteres y demás, pero podemos forzar sus colores para verla de manera más intensa. Hay una zona, quería empezar hablándoles de los Montes Tenerife. Los nombres en astronomía lo pone la Unión Astronómica Internacional, es quien pone oficialmente los nombres. Si buscan cualquier atlas verás que esos son como se llaman, los Montes Tenerife, están en la Luna y son estos que están aquí. Este es el Monte Plató, para que lo tengan de referencia. Y aquí tenemos los Montes Tenerife, el Mons Pico, por el Pico del Teide, y el cráter Piazzi Smith. Esto lo veremos perfectamente el jueves a través del telescopio. Y bueno, me gustaría que aprendiesen a encontrarlo durante ese día, las observaciones. Este nombre se le puso a estas montañas en la Luna por el investigador, astrónomo Piazzi Smith, que en 1856 vino a Tenerife y subió a lo alto de Guajara a comprobar que la calidad del cielo, a medida que subimos en la atmósfera a mayor altitud, vamos a ganar en la calidad de la imagen de lo que estamos observando. Y él pudo observar eso perfectamente y es un poco el nacimiento de los observatorios de alta montaña. En este momento, en 1800, todos los observatorios estaban en medio de las ciudades, pero cada vez con la revolución se estaban llenando de CO2, de carbón, de humo, y era casi imposible observar. Había mucha contaminación en las ciudades y se propuso sacar los observatorios fuera para poder ver mejor. Y se comenzaron a hacer estudios de dónde colocar los observatorios de manera ideal. Hasta que, bueno, actualmente sabemos que hay tres lugares privilegiados en todo el planeta, que son Canarias, Hawái y Chile. Hay otros que también son buenos, pero estos serían los mejores. Eso lo hablaremos sobre ello en la visita que haremos a la sede central el jueves. Pues bien, en honor a esta expedición y estos descubrimientos, pues a esta zona de la Luna se la llamó Montes Tenerife y se le puso su nombre a un cráter, el cráter Piazzi Smith. En el Parque Nacional iremos de visita el jueves también a la zona de los Roques de García para sacarnos una foto con el Teide, ya que estamos cerca del Parque Nacional, y allí tenemos uno de los varios carteles. Hemos hecho siete en total. Precisamente Antonio Darwich y yo construimos siete carteles distintos. Este es uno de ellos que habla precisamente de que los Montes Tenerife están en la Luna. Y aquí, en lo alto de esta montaña, esto sería Guajara, es donde, bueno, creo que hay alguna imagen, sí. Esto es en lo alto de Guajara, aún quedan los restos de los muros que se utilizaron para proteger las tiendas de campaña y a los mulos que subieron los telescopios en lo alto de esa montaña. Y también es un referente importante en el Museo de la Ciencia y del Cosmos, que es otro de los lugares que visitaremos el jueves. Veremos algunos de los módulos divulgativos astronómicos más interesantes y también veremos una sesión de planetario relacionado con la evolución estelar. Como ven, en el museo, cuando hacemos una observación, cuando proponemos observar un eclipse, por ejemplo, pues bueno, el año pasado, durante la escuela de la Universidad Menéndez Pelayo, coincidió el eclipse de Luna. Tuvimos más de 1.200 personas observando en la terraza y bueno, normalmente pues es bastante multitudinario cuando hacemos cualquier tipo de observación de algo tan sencillo como la Luna. La Luna no es aburrida. La Luna, aquí tienen una imagen de la Luna en color, no está pintada, está forzando los colores. Esto es una imagen, bueno, de hecho es un mosaico, son varias imágenes unidas para formar una sola imagen de la Luna, pero a la que se le ha forzado con el Photoshop la intensidad de cada uno de los colores.
si ustedes lo hacen, verán que deben salirle los mismos colores con la misma intensidad en los mismos sitios, porque ese color depende de la composición química, de la geología de la Luna en cada uno de sus puntos. Ahí debajo, para que se vayan acordando, es donde están los Montes Tenerife, y así es más o menos como podrán verlo a través del telescopio. Tienen que tratar de buscar el plató y muy cerca de él verán los Montes Tenerife. Este es el Monte Rectis, aquí está el Piazzi Smith y el Mons Pico. Vamos a empezar hablando del tamaño aparente. La Luna es tan importante en astronomía seguramente por el tamaño que ocupa en el cielo, un tamaño enorme. Aquí tenemos el Sol, la Luna, ambos tienen aproximadamente el mismo tamaño aparente en el cielo y si lo comparamos con el resto de planetas, pues son muchísimo más pequeños. De hecho, si cogemos una moneda de un céntimo que tenía por aquí, ¿alguien se llevó un céntimo? No me lo creo. Aquí está. Quieto. Si cogemos una moneda de un céntimo y extiendo el brazo, ¿ustedes creen que podría tapar la Luna con el tamaño de la moneda de un céntimo? Bueno, de hecho me sobra, con la mitad del céntimo me sería suficiente para tapar realmente el Sol o la Luna a esta distancia. La Luna es realmente pequeñita en el cielo, pero en nuestra mente creemos que es algo realmente enorme, ¿no? Sobre todo cuando la vemos en la puesta de sol o cuando está saliendo por la mañana, nos parece que es un objeto enorme en el cielo y, sin embargo, podemos taparlo con una moneda de un céntimo con el brazo extendido. Aquí, bueno, alguna imagen. Cosas que pueden hacer con los alumnos de manera sencilla, sin telescopio, es con cámara fotográfica, buscar efemérides curiosas que puedan hacer desde su lugar de observación. Y en este caso, pues nos colocamos a unos 7 kilómetros del observatorio y con un teleobjetivo pues pudimos sacar, este es la Luna, está iluminada solo un 2% y el objeto brillante es Venus. Y Venus está ocultando justo detrás de la Luna. Pero bueno, eso respecto a los tamaños aparentes. Los tamaños reales son algo muy diferente. Ya hemos visto, Antonio nos ha contado lo enorme que es el Sol. Aquí tendríamos a escala lo que sería el Sol, los planetas gaseosos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y aquí debajo, pues la Tierra, Venus, Marte, Mercurio. Y al lado de la Tierra vemos el tamaño de la Luna. Lo que ocurre con la Luna es que está realmente mucho más cerca, 400 veces más cerca de nosotros, y es 400 veces más pequeña, y por eso aparentemente tienen el mismo tamaño, el Sol y la Luna, pero realmente la Luna está muy, muy cerca de nosotros. Para hacernos una idea, podemos hacer un modelo a escala. Aquí sí podemos encender las luces un momentito. Lo veremos también tal vez mañana y durante la visita al observatorio, pero vamos a hacer un modelo en el que vamos a hacer todo el sistema solar 15.000 millones de veces más pequeño. De esa manera, el Sol va a quedar representado por una esfera de 93 milímetros, una naranja, para que nos hagamos una idea. Imagínense una naranja aquí. Los demás planetas como Mercurio, Venus, la Tierra en particular, va a medir menos de un milímetro, o sea, un grano de sal fina. Tenemos la naranja allí, y a 10 metros de distancia, un grano de sal fina va a representar la Tierra. Y lo que nos importa ahora mismo en la charla es que la Luna va a estar a 2,5 centímetros de ese granito de sal fina. Van a estar girando las dos y tardan un año en dar una vuelta alrededor de esa naranja. Los demás planetas pues serán otros granos de sal fina, Júpiter un guisante a 50 metros, Saturno otro guisante a 100 metros y Urano y Neptuno a 200 y 300 metros un granito de pimienta negra, por ejemplo, ¿no? De 3 milímetros. Y ese es el verdadero sistema solar, no el que estamos acostumbrados a enseñar a los alumnos de todo apelotonado. Y iremos un poco más allá luego en el observatorio. Ahora mismo lo que nos interesa es que nosotros estamos en ese granito de sal fina y alrededor está dando vueltas la Luna, el objeto de nuestra charla ahora, a 2,5 centímetros, y es el lugar más lejano que ha pisado la humanidad en el universo. De hecho, desde la semana que viene hacen 50 años de la primera vez que se pisó la Luna.
En esta escala, por curiosidad, pues bueno, los 10 metros representan una unidad astronómica, 150 millones de kilómetros, y la velocidad de la luz a esta escala sería de 2 centímetros por segundo. Hay algo, estoy dándome cuenta, que no se habla en el curso, que es de la luz como mensajero de toda la información que nos llega del universo, y se lo voy a contar cuando hagamos la visita al instituto, a la sede central. Les haré una pequeña introducción de los tres puntos interesantes, cruciales, que los alumnos deben entender sobre la luz y de cómo nosotros lo utilizamos para entender el universo también. Otra cosa a nivel, para situarnos, esto sería el sistema solar, el Sol en medio, los demás planetas. ¿Podemos apagar la luz de nuevo, por favor? Los planetas en sus órbitas, las siguientes estrellas más cercanas a nosotros, serían un grupito pequeño entre los 100.000 millones de estrellas que componen la Vía Láctea. La Vía Láctea es una galaxia espiral de unos 100.000 años luz de diámetro, que forma parte de un grupo de galaxias pequeños formado por la Vía Láctea, M31, la galaxia de Andrómeda, M33, la galaxia del Triángulo, y un montón de pequeñas galaxias irregulares, muy, muy pequeñitas alrededor. Ese grupo local forma parte de un grupo mayor que se llama el Cúmulo de Virgo, y bueno, ahí ya habrían unas 2.000 galaxias aproximadamente. Pero si nos seguimos alejando, nuestro grupo de 2.000 galaxias estaría ahí en la zona central, rodeada de muchos otros cúmulos y supercúmulos de galaxias, y si nos seguimos alejando, pues bueno, llegamos a completar todo el universo con unas 200.000 millones de galaxias como la nuestra aproximadamente. Pero volviendo atrás, era solo para tener una perspectiva de lo que estamos observando. Estamos yéndonos a la Tierra y en particular a ese satélite que está muy cerquita, dando vueltas alrededor de nosotros, que es la Luna. ¿Ya encuentran los Montes Tenerife ahí? Aquí. Muy bien, pues vamos a ver un poco algunas cositas. Por ejemplo, el tamaño y la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Si esta es la Tierra, normalmente se representa a la Luna bien a escala respecto a ella, pero bueno, también pueden haber algunas dudas. ¿Ustedes creen que puede ser la Luna del tamaño del círculo blanco? ¿Del rojo? ¿Del azul, tal vez? Casi todos diría que tiran por el azul, más bien. Yo tiraría por el azul, pero no, es pequeñita. Es muy pequeñita comparada con la Tierra. Son 3.476 kilómetros de diámetro frente a los 12.742 de la Tierra. Y su órbita es casi circular, tiene una elipticidad de 0,05, es decir, varía muy poco entre lo más lejos y lo más cerca que está de nosotros. Para hacernos una idea, encendemos las luces de nuevo, te prometo que es la última vez ya que te lo hago encender y apagar. Podemos hacer un modelo para los chicos para que entiendan las distancias con un balón de baloncesto y una pelota de tenis. ¿Quién me puede echar una mano? ¿Me echas una mano por ahí? Sí. ¿A qué distancia crees que habría que colocar la Tierra de la Luna? Evidentemente, la pelota de baloncesto, te ayudo. ¿Algo así? ¿Vale? ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? ¿Un poco más, un poco menos? Un poco más. Bueno, a esta escala, si la tienen en clase, es fácil. Tienen que irse unos 7 metros y 20 centímetros, ¿sí? O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Esta es la distancia de la Tierra a la Luna. Cuando hagan modelos a escalas de tamaño y distancia, las visiones aparentes también tienen que corresponderse con la realidad. Entonces, si yo miro desde aquí la pelota de tenis, tiene que corresponderse su tamaño angular con la Luna de verdad. Eso puede dar pistas, si está la Luna visible, cuando estén enseñándolo a los chicos, a qué distancia tienen que colocarse. Lo mismo en el resto del modelo de sistema solar a escala. Cuando yo mire la naranja a 10 metros de distancia, ese va a ser el tamaño del Sol. Y si se ponen unas gafas de eclipse solar, que les daremos, pues los chicos podrán ver que efectivamente el Sol y una naranja miden lo mismo, una naranja a 10 metros, que el Sol a la distancia a la que está. Pues bien, ya apagamos las luces, por favor.
la Luna, en su órbita, que no es perfectamente circular, a veces se encuentra más cerca, o sea, se encuentra en el perigeo, y a veces en el punto más lejano, que es el apogeo. Voy a ponerlo desde el principio, perdón. Aquí. ¿Eso qué provoca? Bueno, pues que a veces veamos la Luna un poquito más grande y a veces un poco más pequeña. Si se fijan aquí en la imagen, se corresponde más o menos con el gráfico, cuando está en dirección al Sol, se ve nueva. Ahora hablaremos de las fases también. Pero sobre todo, fíjense en su tamaño, cómo va. Primero bamboleándose un poco y luego también va creciendo y decreciendo de tamaño. Cuando alcanza el tamaño máximo y está en fase de luna llena, pues bueno, socialmente se le llama una superluna. No es un término astrofísico, es un término más bien social, digamos, o de manera de conocerlo así más, de manera no científica, pero es lo que denominamos una superluna. Esta es una superluna, por ejemplo, es otro de las. Se pueden hacer muchas fotos muy atractivas de la Luna, buscando paisajes de fondo. ¿Creen que esto es un montaje o es una foto real? Esta es real, simplemente es con un teleobjetivo. Estas personas están a 300 metros de distancia, los telescopios están a unos 2.000 metros de distancia y lo del fondo está a unos 384.000 kilómetros de distancia. Y la superposición con un gran teleobjetivo pues da fotos como esta. Realmente las noticias le tratan de sacar jugo a cualquier cosa. Una superluna no es mucho más grande que una luna normal. Es como mucho un 14% más grande, puede ser hasta un 30% más luminosa, pero no es que se nos vaya a caer encima, es que está un poquitito más cerca de lo normal. Sobre la órbita de la Luna, nosotros, bueno, ya sabemos cómo funcionan los eclipses, tanto de Luna como de Sol, pero ¿por qué no ocurren eclipses de Luna y de Sol cada 15, 14, 15 días, o sea, una vez al mes, uno y otro? Pues porque la órbita de la Luna está inclinado un poquitito respecto a la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Por eso tienen que pasar varios meses hasta que quepa la posibilidad de que la Luna se meta en la sombra de la Tierra o que la Luna tape la luz del Sol produciendo un eclipse de Sol sobre la Tierra. Es una pregunta que nos pueden hacer habitualmente los alumnos, ¿no? Porque no hay eclipses continuamente. Luego vemos este movimiento de la Luna, el bamboleo, y que a veces se ve un poquitín más grande y un poco más pequeño. Todo ello es debido a dos efectos que se llaman libraciones, y es que una de ellas, en latitud, es debida al movimiento de la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. Por las leyes de Kepler, cuando la Luna está más cerca de la Tierra, va a ir más rápido en esta trayectoria y cuando está lejos va a ir más lentamente, va a acelerarse y va a desacelerarse. Pero simultáneamente la Luna está girando sobre su propio eje a velocidad constante, no puede estar acelerándose y desacelerándose en su velocidad de rotación. Por lo tanto, cuando el movimiento es lento, se nos va a adelantar la cara que nos va a enseñar, digamos, un poco más de la mejilla derecha, mejilla izquierda en ese caso, y cuando se aleja de nosotros, pues nos va a enseñar un poco más del otro lado de la Luna. Lo mismo ocurre al estar relativamente cerca, no tan cerca como en este diagrama. Si ven aquí ya estamos representando de forma errónea todas las dimensiones y tamaños, pero cuando miramos desde la parte alta de la Tierra o desde la parte baja, vamos a conseguir ver un pequeño ángulo mayor sobre la superficie de la Luna. Por eso, aunque la Luna siempre nos muestra la misma cara, conocemos desde Tierra, podemos conocer un 59% de la superficie de la superficie de la Luna. Sobre su periodo, el periodo sideral y sinódico, el periodo sideral es el tiempo que tarda la Luna en dar una vuelta completa alrededor de la Tierra. Sería cuando ha dado toda la vuelta y vuelve de nuevo a este punto. Pero mientras la Luna está dando la vuelta alrededor de la Tierra, nos estamos desplazando en la órbita alrededor del Sol. De manera que si lo que queremos es ver la fase de la Luna, aquí tendríamos la fase de Luna nueva, y queremos volver a llegar a la Luna, a la fase de Luna nueva de nuevo, ya la Tierra se habrá desplazado un ángulo aproximadamente de un mes,
son 30 grados, y para ver la Luna en la misma fase necesitará desplazarse aún un trocito más. Por lo tanto, si bien la Luna tarda 27,32 días en dar una vuelta para volver al mismo sitio en la órbita alrededor de la Tierra, de una fase a la misma fase tarda 29 días y medio. Por eso a veces cuando nos preguntan es difícil responder o preguntas sideral o sinódico y te dicen, pues no tengo ni idea de lo que me estás hablando, pero que ustedes entiendan por qué hay una pequeña diferencia entre una cosa y otra. Lo que tarda la Luna en dar la vuelta alrededor de la Tierra y lo que tarda en volver a estar en la misma fase. Los eclipses, bueno, los acabamos de ver hace un momentito, se trata de la ocultación de la Luna detrás de la sombra de la Tierra. El próximo martes tendremos un eclipse, ahora hablaremos sobre ello. Aquí vemos lo que ocurre cuando la Luna se mete aquí, cuando se mete en la sombra de la Tierra, se pone rojiza y en este lado pues está ocultando para una pequeña zona de la Tierra la luz del Sol. Este es un timelapse de Daniel, que nos dará una de las charlas el miércoles y la práctica el jueves en el observatorio, en el que vamos a ver un eclipse de luna total. Solo está la primera parte porque la segunda no se ve. Ven que es de noche, los coches están circulando, las exposiciones son de 30 segundos, por eso parece de día, y esto parece el sol, pero ven las estrellas. Eso es porque las exposiciones son largas, ahora se está empezando a meter en la sombra, la luna se está empezando a meter en la sombra de la Tierra, y finalmente ven que ilumina prácticamente nada. ¿Qué creen que ilumina más, esa luna o una luna nueva? Pues esta es más oscura que la luna nueva. En la luna nueva, la Tierra está reflejando la luz del Sol e iluminando la luna. En este caso no hay nada que esté iluminando la luna, salvo la luz refractada por parte de la Tierra. Me refiero a esto, ¿no? Vemos que ahí está la luna, lo que estamos viendo no es la fase de la luna, sino la sombra de la Tierra. Esa es la sombra de la Tierra que está entrando en la luna. Ahora variamos el tiempo de exposición para ver algo y vemos que la luna es roja y vemos estrellas alrededor. Más o menos el brillo de la luna es poco mayor que las estrellas que tiene alrededor, que son bastante débiles. Y eso es debido a que la única luz que está iluminando la luna es la que pasa, si estuviésemos en la luna estaríamos aquí, y la única luz que nos llega es la que viene de alrededor de la Tierra y es refractada por la atmósfera terrestre. Mientras que cuando la luna es nueva, está siendo iluminada por toda la luz reflejada de la Tierra. Luego hablaremos un poquito más de eso. El próximo martes, el 16 de julio, tenemos un eclipse. En esta dirección, yo todo esto se los paso en PDF, o sea que no tienen que tomar nota de nada, van a ver, pueden tener información de todos los eclipses de Sol y de Luna y qué características tienen. Generalmente les dan una ficha como esta, en qué zona de la Tierra se va a ver qué y qué no, cada una de las fases, y este es el recorrido de la Luna por la sombra de la umbra y de la penumbra de la Tierra. Realmente donde se ve roja y oscura es cuando entra en la umbra. Por la penumbra la diferencia es muy difícil de ver. Entonces me puse a mirar porque hay normalmente dos eclipses de Sol y cuatro eclipses de Luna al año. Pueden haber hasta seis, pero depende de la coincidencia de distribución en el año. Y dije, bueno, son muchísimos, dos eclipses de Sol y cuatro de Luna, tienen que haber eclipses guay en los próximos años. Pues me puse a seleccionar los que eran, los que pasaban por la umbra, los que pasaban por la península, los que se veían bien, y son unos pocos. Tenemos el lujo de tener tres eclipses solares importantes en los años 26, 27 y 28 sobre la península, y lunares, pues ya ven, en el 19, estos son lunares totales o parciales importantes. 19, 22, 25, 26, 28, 29, 29. O sea que hay pocos en los próximos años realmente interesantes. Así que si tienen ocasión, no se pierdan el del próximo martes, que va a ser pues agradable porque pueden acabar de cenar y cuando se empieza a hacer de noche, la luna va a aparecer en el horizonte ya eclipsada, empezando a eclipsarse, y se va a eclipsar parcialmente, solo este cachito. Pero va a ser atractivo, porque ese cachito va a estar bastante oscuro como para percibirlo a simple vista o con unos prismáticos y va a estar guay. En fin, ya saben dónde buscar un poco de información sobre eclipses y demás. Propiedades físicas
Bueno, la Luna es pequeñita, se suele vender como un 81ava parte de la masa de la Tierra. A mí me gusta gráficamente tratar de mostrarlo así, ¿no? Si esta es la Luna y esta es la Tierra y necesito una balanza para equilibrar, pues bueno, ¿cuántas lunas me hacen falta? Pues unas cuantas, ¿no? Vamos a ir poniendo lunas ahí. Ahí son unas cuantas. Vale, hacen falta todas esas lunas. Visualmente 81 son un montón, ¿no? Parece que la Luna es muy, muy pequeñita. Por eso también tiene una gravedad muy baja, de aproximadamente un sexto de la gravedad terrestre, que gráficamente se lo pueden tratar de mostrar a los alumnos con un pack de 6 botellas de agua, si son de litro y medio mejor, que pesen, y decirles que en la Luna, pues levantar ese pack de 6 botellas es como levantar una sola botella en la Tierra. Un poco para que se hagan la idea de lo que es la diferencia del peso, pero no de la inercia o de la masa, que sí que siguen siendo la misma, por supuesto. La Tierra, bueno, la Luna comparada con otras lunas del sistema solar, aquí vemos la Tierra, Marte tiene 2 lunas muy pequeñitas, Fobos y Deimos, Júpiter tiene 4 lunas grandes y Europa, Ganímedes y Calisto, que también veremos el jueves a través del telescopio, pero como puntitos, porque está realmente muy lejos, estarán 4 veces más lejos que la distancia al Sol. Saturno también tiene una gran luna, Titán, probablemente Titán sí podamos verla con el telescopio también como un puntito brillante en torno a Saturno. Urano, Neptuno, tiene a Tritón. Pero bueno, en conjunto la Luna es la quinta luna más grande del sistema solar. Si la comparamos, sin embargo, con el planeta que la acompaña, tenemos que, para Saturno, necesitamos 4.700 Titán para equilibrar el peso. Por lo tanto, Saturno va a ser un planeta muy, muy estable gravitatoriamente en el centro y la Luna va a estar dando vueltas alrededor. Lo mismo ocurre con Júpiter. Sus satélites necesitan 12.500 Ganímedes para equilibrar el peso de Júpiter. Por lo tanto, Júpiter va a ser muy, muy estable y las lunas van a estar girando alrededor. Sin embargo, en el caso de la Luna, si las ponemos, ven que hemos puesto del mismo tamaño la Tierra, Saturno, Júpiter, para hacer una comparativa de sus satélites, vemos que el tamaño es relativamente cercano. Por lo tanto, ya el centro de masa no va a estar en el centro del planeta, va a estar desplazado, y desplazado una cantidad notable. Y eso es lo que va también a producir y también favorecer las mareas sobre la Tierra, de las que hablaremos luego. La superficie de la Luna son 38 millones de kilómetros cuadrados, es más o menos entre un planeta, es más o menos entre África o América, sería el recuadro azul comparado con el recuadro rojo en la superficie de la Tierra, pero es todo urbanizable, o sea, no hay mares de verdad, así que no hay problema. Sobre el brillo de la Luna, aquí tenemos distintas escalas del brillo de la Luna. Desde el nieve, que sería una reflexión del 100%, al regaliz, que sería del 0%. Cada uno que piense más o menos cuál es el brillo que cree que le pondría a esa luna que están acostumbrados a ver, a esa luna llena. Pues bueno, para que se hagan una idea, la luna realmente refleja luz como el carbón. Técnicamente tiene un albedo menor del 0,1, o sea, refleja menos del 10% de la luz. Básicamente la Luna, como veremos ahora, está formada de lava. Es básicamente un material muy, muy oscuro, muy opaco, absorbe muchísimo, pero claro, nuestros ojos nos engañan. Nuestra escala logarítmica en la visión hace que por la noche, por comparación, nos parezca algo súper brillante, cuando en realidad, ya ven, está reflejando como si fuese una piedra de carbón. Sobre las fases, pues bueno, comentarles un poco cómo funcionan, pero parece que ya todos la saben, pero por si acaso podemos explicarla de esta manera, ¿no? Si en la órbita la Luna va a girar en torno a la Tierra, cuando se encuentran en la posición alineadas del Sol, la Luna y la Tierra, nosotros lo que vamos a ver es esta Luna, una Luna nueva, pero seremos capaces de intuirla, ¿no? La han visto el jueves, viernes pasado, que estaba iluminada un 5%, veían que se veía la parte oscura de la Luna. Esa es la luz cenicienta y es debida a la reflexión de la luz de la Tierra. Si nos ponemos en la Luna,
y miramos a la Tierra, estamos viendo a la Tierra como una Tierra llena, una Tierra totalmente iluminada. Además, la Tierra tiene 4 veces más radio, o sea, unas 16 veces más área, y además no es como el carbón, está totalmente llena de nubes, con lo que va a reflejar muchísima luz, aproximadamente 36 veces más que una luna llena. Esa luz de esa Tierra es la que está iluminando lo poquito que podemos ver de la luna nueva. A medida que la luna se va desplazando alrededor de la Tierra, desde nuestro punto de vista sería la flechita, estamos viendo este cachito iluminado solo de aquí, que es el que estamos viendo aquí. Aquí ya estamos en el ángulo recto, estaríamos en la media luna. Y bueno, seguimos viendo la luna en las distintas fases, un cuarto menguante y volvemos a la luna nueva. Si se fijan, la luna, como todos los cuerpos del sistema solar que no son el sol, están siempre medio iluminados. No va a variar la iluminación real del sol, lo que va a variar es nuestro punto de vista, el trocito de la luna que estamos viendo iluminada. ¿De acuerdo? Así que tampoco hay una cara oscura de la luna. No hay una dark side of the moon. Hay una far side of the moon o una cara oculta, pero no una cara oscura. Siempre se ilumina en un momento u otro. Hay muchas curiosidades y mitos sobre la luna que pueden utilizar también en distintos aspectos. Por ejemplo, está el tema de los nacimientos. Suele decirse que, bueno, que hay más nacimientos durante la luna llena, por ejemplo. ¿Quién cree que hay más nacimientos durante la luna llena? ¿Uno, dos? ¿Y quién dice que no, que es igual en cualquier fase de la luna? Bueno, no son muchos más, ¿eh? Aquí algunos no se mojan, está bien. No, pues resulta que hay exactamente los mismos nacimientos durante cualquier fase de la luna. Es más, hay más nacimientos de lunes a viernes que en sábado y domingo. Porque o retrasas o adelantas el parto para no trabajar en fin de año, ¿no? Esto es una estadística hecha sobre, no sé, eran unos, no me acuerdo, varios cientos de millones de personas, y ven que esta oscilación, si lo ponen a escala real desde el cero absoluto, esto es una línea recta total, no hay ninguna diferencia entre ninguna fase de la luna. Lo que ocurre es que si nosotros tenemos un hijo, y vemos la luna, es más probable que nos acordemos. La luna llena va a estar en el cielo durante toda la noche. Desde que se pone el sol hasta que vuelva a salir, tenemos la luna llena. Entonces, si tenemos un hijo con luna llena, nos vamos a recordar de ello. Sin embargo, si tenemos un hijo con luna nueva, no la hemos visto. Y lo que hace nuestro cerebro es olvidarnos. ¿Qué luna había? Pff, no me acuerdo. Entonces, cuando preguntas, los que se acuerdan es que había luna llena o cercana. Entonces, es un defecto de nuestro cerebro el acordarnos o no de la fase de la luna. También hay otras cosas curiosas como la luna azul. ¿Han oído hablar de la luna azul? ¿Vale? Bueno, la luna azul es una luna, no es un término científico, es un término más social o casi de agricultura o temas del estilo, en el que utilizas la luna como un calendario. Ocurre que a veces en un mes, sabemos que el periodo de la luna es de 29 días y medio, pero los meses tienen normalmente 30 o 31. Entonces, poco a poco se van a ir desplazando las fases de la luna en el calendario hasta que coincide una luna nueva, llena, por ejemplo, el 1, y vuelve a haber otra el 30 o el 31. Tienes dos lunas llenas un mismo mes. A esa segunda luna llena la llamamos luna azul. Y es que a los antiguos que usaban las lunas como calendario para cultivar y demás, pues les rompía un poco los esquemas y pues lo llamaban la luna traicionera. Y también existe, pues, bueno, esa expresión inglesa de una vez en una luna azul, porque si sacamos las cuentas veremos que aproximadamente cada 2,7 años es cuando se da una luna azul, es cuando coinciden dos lunas llenas en el mismo mes. Incluso hay meses, años muy particulares, que ocurre cada 19 años, creo, que es que hay dos lunas azules el mismo año y el mes de febrero, que tiene 28, pues se queda sin luna llena. Entonces, realmente, los dos meses se reparten luna llena al principio y al final, y el otro al principio y al final.
y de esta manera pues entran hasta las 13 lunas llenas durante ese año, a lo largo del año. En fin, es solo un término, una curiosidad, para que no tiene nada de azul ni tiene nada de especial, es una luna normal y corriente, solo que rompía el calendario y por eso se le daba ese nombre tan particular. Sobre el origen de la luna, han habido muchas teorías que se formó simultáneamente con el sistema solar y bueno, simplemente estaba ahí ya formando, girando alrededor de la Tierra. Otra teoría es que la bola que formaba la Tierra primitiva estaba muy líquida, muy caliente, y por efecto de la velocidad de rotación se desprende un trozo y forma la Luna. Otra es que simplemente fue capturada por efecto de la gravedad por parte de la Tierra. Y alguna otra teoría dice que es debida a un choque violento con otro cuerpo que estaba en la misma órbita que la Tierra, un cuerpo como del tamaño de Marte, y que chocó con la Tierra. ¿Cuál creen ustedes que puede ser el bueno? El último es la teoría más aceptada y que las pruebas nos hacen creer que es cierto. Hay en la gravitación existen 5 puntos en donde hay un cierto equilibrio gravitatorio. Si tenemos 2 cuerpos, pues bueno, entre los 2 hay un punto donde la fuerza de gravedad del Sol y de la Tierra, en este caso, serían equivalentes. Sería un punto de equilibrio inestable. Otro estaría por aquí, que atraería a la Tierra y el Sol con una fuerza equivalente a la fuerza centrífuga que tendría ese cuerpo. El otro estaría al otro lado del Sol. Y los últimos, el 4 y el 5, estarían a 60 grados por delante y por detrás y serían puntos estables. De hecho, Júpiter tiene 60 grados por delante y por detrás muchos asteroides, agrupaciones de asteroides que están moviéndose con él a la misma velocidad, en la misma órbita, y están allí de forma estable gravitatoriamente. Pero esa masa pues, tiene que ser relativamente pequeña. Cuando se hace demasiado grande, se vuelve inestable y termina perdiendo el equilibrio. Se acercará o alejará de la masa mayor, en el caso del Sol, y se acelerará o desacelerará. Algo parecido a esto, ¿no? A un cierto punto pierde el equilibrio, se frena o se acelera y termina chocando con la Tierra. Algo así, se forma un cuerpo demasiado grande, desequilibrio, choca, y de los restos de ese choque se forma la Luna. Según esta teoría, la mayor parte de los metales pesados de este cuerpo, que se llamaba Theia, pasan a formar parte también de la Tierra. La Tierra pasa a ser más densa, más pesada, y la Luna pasa a ser un objeto relativamente ligero formado sobre todo de material de la corteza terrestre. Y eso efectivamente es lo que encontramos. La Tierra es el cuerpo más denso del sistema solar y la Luna es relativamente más ligera. Para que se hagan una idea de cómo evolucionó la Luna, también podemos saber cómo evolucionó a partir de los cráteres y las cosas que podemos observar en su superficie. Vamos a ver este pequeño vídeo, se lo pueden descargar de la NASA. Y un poco nos cuenta la historia de formación de la Luna desde ese choque hasta el momento actual. Bueno, aquí billones son miles de millones, entre 3.800 y 1.000 millones de años,
fueron cayendo. No es, a ver, esto es a lo largo de miles de millones de años. Por lo tanto, imagínense un choque cada miles de años. Esa es la historia de la formación de la Luna, que viene a ser un poco de la historia de la formación del sistema solar. La formación de un sistema solar es algo muy violento, en el que hay muchas catástrofes de este tipo, pero bueno, de ello hablaremos también en la charla sobre el sistema solar y de exoplanetas. ¿Qué podemos observar en la Luna? Podemos mostrar muchas objetos, grietas, cráteres, volcanes, colinas, domos, montes, mares. Hay diferentes estructuras. Vamos a ver algunas de ellas. Estos son cráteres. Hay cráteres desde cientos de kilómetros a cráteres microscópicos. Hay de todos los tamaños. Es interesante hablar de los cráteres en el sistema solar a este punto. Encontramos cráteres en Mercurio, en Mima, en la Tierra, en Venus, en Marte, y ven que son un poco distintos en cada uno de los planetas. Mercurio, por ejemplo, es muy parecido a la Luna. Les suelo preguntar, sobre todo a los más pequeños, por qué creen que Mercurio y la Luna son casi iguales físicamente, mientras que Marte o Venus es bastante distinto. En Mercurio o en la Tierra, en Mercurio, en la Luna o en Mima, encontramos cráteres de todos los tamaños, y está todo plagado de cráteres. En la Tierra, sin embargo, solo encontramos unos centenares de cráteres. En Marte encontramos unos pocos de todos los tamaños. Y en Venus encontramos bastantes, pero de gran tamaño. Y ello es debido, sobre todo, a la erosión, a la existencia de atmósfera y al movimiento de las placas tectónicas. En la Tierra, rápidamente, la erosión, la lluvia, el agua, el viento van a hacer desaparecer los cráteres pequeños. Solo los más grandes van a ser visibles. Y esto durante tiempos geológicamente intermedios, ¿no? A medida que las placas se van moviendo, pues se lo van repuliendo todo lo que es la superficie de la Tierra. En cambio, en Marte sí existe un poco de atmósfera, un 1% del que hay en la Tierra, y eso sí es capaz de borrar los cráteres más pequeños y frenar los asteroides más pequeños que se queman al entrar en su atmósfera, mientras que en Venus, que tiene una atmósfera muy densa, 100 veces más densa que la Tierra, pues los asteroides pequeños y medianos se queman en la atmósfera y solo los grandes pueden llegar a su superficie para crear esos grandes cráteres. La Luna pues tiene más de 1.500 cráteres con nombre. Eso debía ser. Sí, para hacernos una idea de cuántos cráteres hay sobre la superficie de la Luna. Aquí se han señalado los 1.500 que tienen nombre. Y es curioso que han visto que por una cara hay muchos mares y por esta, que es la de atrás, solo hay un mar, ¿no? El mar Moscovita. No sabemos muy bien por qué existen tantos mares en la cara que da hacia nosotros y tan pocos hacia el otro lado. Probablemente porque la Luna nos haya hecho mucho de escudo ante asteroides que venían hacia la Tierra y, claro, la cara que los va a frenar son la que nos protege, ¿no? La que está dando hacia el exterior. Actualmente se siguen formando cráteres en la superficie de la Luna, generalmente de tamaño muy pequeño. Aquí pueden ver, estas son dos imágenes que están cambiándose una y otra, obtenidas con unos años de diferencia por una nave, la LRO, que está dando vueltas alrededor de la Luna y sacando fotos con mucha precisión. De hecho, yo creo que conocemos mejor la superficie de la Luna que la de la Tierra. Tenemos mapas de la Luna con una precisión de 30 centímetros de toda su superficie. Y aquí estamos viendo cómo, al cambiar una imagen por otra, vemos un cráter recién creado. Los cráteres, como ven, al chocar, van a sacar el material nuevo, sin oxidar, que está mucho más claro, mucho más brillante. Y bueno, esto será una de las prácticas que podremos hacer mañana, después del café. Haremos una práctica para visualizar cómo funcionan los cráteres, cómo se forman, incluso cómo estudiarla con los móviles, con cámara de alta velocidad y ver cómo estimar qué edad tienen los cráteres o cuál es primero, cuál es después, cosas del estilo. Estos son algunos de los
cráteres más recientes de los últimos 10 años sobre la superficie de la Luna, aunque ninguno de ellos puede ser visible desde la Tierra, solo desde el espacio gracias a esta nave, porque miden en torno a unos 25 metros el cráter, y nosotros desde la Tierra con mucha precisión podemos llegar a distinguir unos 200 metros. En cosas más pequeñas de 200 metros no vamos a poder ver ningún detalle. Entonces un cráter de 25 metros pasa totalmente desapercibido. Les pasaré también esta diapo con algunos de los cráteres más interesantes. Y bueno, digamos que para esta semana les toca aprenderse Platón. No sé por qué, pero va. Una pregunta. Sí. Sí. ¿La de los cráteres o anterior? Sí. Ay, perdón. ¿Esas radiaciones que hay? Sí. ¿Estas aquí? No, a la derecha, a la derecha. O bueno, en cualquiera de ellos, esta también. Da la impresión de que hay sí. Es a la caída del asteroide, depende del ángulo de caída, el ángulo de choque, va a producir que restos de la material arrastren con lo que tienen alrededor. No he entrado en detalle en la formación de cráteres, pero bueno, lo podemos ver mañana durante las prácticas, viendo cómo en la práctica hacer cráteres y ver cómo distintos ángulos de entrada y demás pueden cambiar un poco el aspecto. Aunque realmente hay pocas diferencias entre asteroides entrando en distintos ángulos. El cráter suele ser como una onda de choque, más que el impacto físico. Esa onda de choque suele ser bastante esférica y por eso suele crear cráteres bastante circulares en general. Aunque hay unos pocos que se ven que tienen como un choque más rasante, ¿no? Y todo esto pues, es la materia que emite al chocar el asteroide. El asteroide no es solo, sí, es la energía cinética que lleva, que es bestial, pero suele ser la onda de choque la que más arrase con todo el material circundante, el que lo licúe, lo suba de temperatura muchísimo y luego pues lo expulse, ¿no? Los mares, bueno, aquí vemos algunos mares. Perdón. Algunos de los mares tienen varios miles de kilómetros de diámetro y son esas zonas que quedaron al principio de la formación de la Luna inundadas por lava y que luego se solidificó. Así que toda esta zona va a ser muy parecida al Parque Nacional del Teide. Cuando vayamos por el Parque Nacional del Teide y vean todas esas lavas, las coladas, pues van a ser algo muy similar a lo que estamos viendo en estas imágenes. Algunos mares, para que ven que la mayoría están en la cara que da hacia nosotros, solo hay uno pequeñito por detrás. Todas las diapositivas van acompañadas de un pequeño texto, yo les pasaré el PowerPoint, en donde está explicado y hay mucha más información. ¿De acuerdo? El efecto de la gravedad, cómo se provocan las mareas sobre la Tierra. Generalmente solemos explicar que la Luna tira del agua, del mar, del océano, y eso provoca el levantamiento y la subida y bajada del agua. Realmente tenemos, recuerden que la Luna es un satélite bastante masivo comparado con el resto del sistema solar, creando un sistema doble bastante importante entre la Tierra-Luna, y lo que vamos a tener realmente es un centro de masa desplazado respecto al centro de la Tierra. Tanto la Tierra como la Luna están girando uno en torno al otro y eso va a provocar tanto la atracción gravitatoria por parte de la Luna como la fuerza, digamos, centrífuga del agua por la parte posterior de la Tierra. Entonces, en el sistema, en el conjunto total, vamos a tener dos fuerzas, la producida por la Luna y la producida por el Sol. Cuando tenemos la Luna nueva o la Luna llena, las fuerzas se suman, las del Sol y las de la Luna. Y entonces vamos a tener un efecto de marea viva, vamos a tener un máximo y un mínimo en la subida del mar, mientras que cuando la Luna está en cuarto creciente o en cuarto menguante, sus fuerzas van a compensarse en cierta medida y pues las mareas, las subidas y bajadas van a ser, el efecto va a ser mínimo. Más o menos la Luna tiene el doble de efecto
sobre la marea que el Sol. A pesar de el Sol ser muchísimo mayor, la proximidad de la Luna hace que su efecto gravitatorio sea más importante que el del Sol. Esta es la cantidad de agua que tiene nuestro planeta. Si secamos el planeta y lo ponemos todo en una burbujita, pues esta sería la cantidad, la gotita de agua que rellenaría todos nuestros océanos. Y bueno, y por este lado vemos la altura de la marea para un lugar determinado. Vemos que cuando hay luna llena las diferencias son máximas, mientras que cuando tenemos un cuarto creciente o menguante, pues la diferencia entre la marea máxima y mínima es mínima, ¿no? Y también podemos ver que tenemos una pleamar y una bajamar dos veces al día. Si solo la atracción fuese debida a la Luna, solo tendríamos una al día. Mientras que, como podemos ver, tenemos dos al día y es debido a que Tierra-Luna forman un sistema con un centro de masa en torno al que gira. Existen otros planetas en los que las fuerzas de marea también son importantes. En Io o en Encélado, pues debido a la fricción de las fuerzas de marea de los planetas sobre las lunas, pues provocan un calentamiento y provocan erupciones, volcanes principalmente de azufre o de vapor de agua y otros gases en el caso de Encélado. Algunas otras cosas curiosas sobre la Luna es en qué fase hay que sembrar, podar y cosechar, ¿no? Y otras labores del campo. A veces se pone de moda el que, bueno, pues con la luna nueva o con la luna llena hay que recoger los frutos, porque el efecto gravitatorio de la luna es máximo y entonces los frutos están más llenos de agua y más frondosos, o para podar. El efecto gravitatorio, como hemos visto, no va a depender de la fase de la luna, va a depender de la distancia a la que se encuentre la luna. No va a depender para nada de la fase lunar. Hay una cierta... El uso de la luna tradicionalmente era para crear calendarios y saber cuándo cultivar y cuándo plantar y cuándo sembrar, como un calendario para saber en qué estación del año está. Con la aparición de la gravedad, desde la ciencia, con la evolución de la ciencia, se trató de utilizar la gravedad como un factor científico para explicar cómo funciona la agricultura, pero bueno, no es para nada correcto. Incluso ya, bueno, alguna referencia a algo literario, ¿no? De William Shakespeare, el Rey Lear, del 1608, el acto primero, escena segunda. Gloucester decía: los recientes eclipses de sol y de luna no nos auguran nada bueno. Y Edmond, que era el que tenía cabeza, le explicaba que la estupidez del mundo es tan superlativa que cuando nos aquejan desgracias, normalmente producto de nuestros excesos, echamos la culpa al sol, la luna y las estrellas, como si fuéramos canallas por necesidad, tontos por coacción celeste, granujas, ladrones y traidores por influjo planetario, borrachos, embusteros y adúlteros por forzosa sumisión al imperio de los astros y tuviésemos todos nuestros vicios por divina imposición. En fin, ahí está muy bien cómo trata el tema de la astrología, en cierta manera, ¿no? Y cómo se le echa la culpa a los astros de todo lo que pasa. La luna siempre ha sido una influencia importante en todos los aspectos de la vida y de la civilización. Por último, bueno, vamos a un poco a empatizar un poco con la luna, vamos a trasladarnos a la luna y vamos a pensar cómo sería vivir en la luna. Ahora que está de moda, desde la semana que viene ya haremos 50 años de la llegada del hombre a la luna, pues bien. Vivir a la luna sería bastante curioso. Primero porque es bastante duro, el día dura casi 15 días terrestres. Tienen que darse cuenta que desde que sale el sol en la luna hasta que se pone, pasan 15 días, ¿no? Y por supuesto la noche también es igualmente larga, son 15 días de noche, los astrónomos lo llevaríamos fatal. El sol tarda en ponerse una hora, lo que para nosotros normalmente veremos la puesta de sol el jueves desde el observatorio del Teide, y verán que en 2 minutos, desde que toca la base del sol hasta que desaparece, tardará 2 minutos. Y bueno, eso está bien, es un tiempo razonable. Imagínense en la luna estar esperando una hora para que se ponga. De hecho, les lo voy a haber contado antes, pero me olvidé, la velocidad a la que gira la Tierra hace que tratar de mantenernos en el mismo sitio, o por ejemplo, estar viendo la salida del sol de manera continua en la Tierra, nos obliga a movernos a unos 1.600 kilómetros por hora, ¿vale? Casi en un avión comercial, hasta en un avión comercial es casi imposible. Sin embargo, si vamos a la Luna rota tan despacito
que nosotros en bicicleta, a 15 kilómetros por hora, seríamos capaces de movernos a la misma velocidad que está rotando la superficie de la Luna. Por eso, también como consecuencia es que el Sol tarda una hora en ponerse sobre el horizonte. Y lo que es más, en ese momento, pues no se olviden de llevar el abrigo, porque la temperatura va a pasar de 100 grados, donde está iluminado, a menos 150 a la sombra, de manera casi radical, ¿no?, inmediata. Además, un año en la Luna pues dura 13 días lunares. Si vives en el hemisferio que mira la Tierra, porque esa es otra, ¿no?, si tenemos la Luna y estamos en la zona que mira hacia nosotros, pues tendrás un astro 4 veces más grande que la Luna y 36 veces más brillante, casi inmóvil en el cielo siempre. Si estamos en la superficie de la Luna, la Tierra podría estar allí y, bueno, está dando vueltas, pim, 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 y apenas se mueve un poquitito en torno a ese lugar, mientras que todas las estrellas y todo va dando vueltas alrededor de nosotros, igual que en la Tierra. Pero no es como la Luna que está saliendo y se pone, sino sería algo que tendrías siempre allí. Y si estuvieses en el otro lado de la Luna, pues nunca no sabrías que existe un planeta en torno al cual estás dando vueltas. Además, verías la Tierra dar 29 vueltas sobre sí misma en un día lunar, con lo cual sería un buen reloj para contar horas lunares. Y la Tierra presentaría fases como a nosotros la Luna. Tierra creciente, tierra menguante, tierra nueva, tierra llena. Para que se hagan una idea, esta es una simulación de cómo van variando las fases de la Luna a lo largo del tiempo. Pero podemos hacer una cosa, vamos a parar y nos vamos a ir al otro lado de la Luna para ver cómo sería, desde el punto de vista de la Luna, cómo está funcionando la cosa, ¿no? Sería algo más o menos tal que así. Nosotros estamos en la superficie de la Luna. Ven que la fase de la Luna, ahora, bueno, en este punto de vista es la misma, ¿no?, la iluminación de la Tierra y de la Luna. Y bueno, si nos alejásemos un poco más, algo más parecido a lo que veríamos a simple vista, sería algo similar a esto. Estaríamos en la cara, ahora estamos en la cara distante o oculta de la Luna. Y si estuviésemos en la cara donde podemos ver la Tierra, pues estaríamos viendo ese objeto que está allí dando vueltas y cambiando continuamente, además de color azul con esas nubes, ¿no?, la imagen que tenemos desde el espacio de la Luna. Pues nada, esto es un pequeño vídeo de un recorrido por la Luna, dura varios minutos. Por si podemos encender las luces, por favor. Por si quieren hacer alguna pregunta o algo, toda la presentación se las paso en PDF y demás para que puedan utilizarla y recordar cosas. Y bueno, la Luna será otro de los objetos que disfrutaremos el jueves desde el observatorio. Se les puede hacer fotos con el móvil y demás a través del telescopio, pero lleva algo de tiempo, así que, o sea, el conseguir enfocar, colocar y demás. Le daremos prioridad a observar con el ojo, disfrutar de la Luna, y si sobra algo de tiempo, pues podremos hacer fotos. También con Daniel, que estarán haciendo astrofotografía, pues disfrutarán del cielo a gran escala, de la Vía Láctea y demás. Se podrán hacer fotos de grupo con las estrellas. Y yo también estaré en otro telescopio profesional, que es el IAC-80, donde veremos cómo funciona un telescopio profesional y obtendremos imágenes de un cúmulo, una galaxia, una nebulosa, para hacernos una idea de cómo es el cielo profundo y cómo se utilizan los telescopios profesionales. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda? ¿Tienen más ganas de café que de otra cosa? Perfecto. Ah, por ahí tenemos una. Gracias. Sí, en parte es eso, la Luna tiene una forma un poco ahuevada y es un fenómeno que se repite en todo el universo, el periodo orbital capturado. Las lunas de Júpiter también muestran siempre la misma cara a Júpiter. Los planetas, exoplanetas que se van descubriendo demasiado cercanos a las estrellas en torno a las que giran, también muestran solo la misma cara hacia esa estrella. Es algo que ocurre en la dinámica, en la evolución de los sistemas,
el que terminen los objetos mostrando la misma cara en torno al cuerpo mayor sobre el que gira. Yo lo que me refería antes es que la cara que nos mira hacia nosotros está llena de mares, mientras que la otra no tiene mares, sino está llena de cráteres. Entonces, una posibilidad es que nos hubiese hecho de escudo contra mucho de lo que caía sobre la Tierra, y la otra cara pues quedó más protegida por la Tierra, que era quien le frenaba todos los asteroides que hubieran chocado con su cara, ¿no? Pero es una posibilidad, no está confirmado. Hacemos una pausa, ¿qué hora tenemos? Hasta las 12:30, ¿no? ¿El descanso? Sí, 12:30. A las 12:30 puntualmente, ya Darwich estará montando ruido a las 12:30, así que quien llegue tarde se lo va a ir perdiendo, ¿vale? Muchas gracias.